Días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. Eh, pues hemos oído en las noticias, en los medios y más, ahorita también tiempo de elecciones, que hay muchas noticias de todo tipo, eh, pues salen a la luz eh, temas eh, viejos que en realidad siguen vigentes, como el tema de las. No me gusta usar el nombre, pero lo voy a utilizar, factureras. Eh, y bueno, en, en realidad nosotros hablamos de lo que son operaciones falsas, simuladas o inexistentes, eh, que es de alguna manera lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación. Ya en meses pasados tuvimos un primer acercamiento a este tema y pues vamos a continuar con este, con este asunto, eh, comentando todo lo que gira en torno a él y bueno, y tratando también de ver más la parte de este tema relacionado con la Parte de delitos fiscales y los cambios que ha habido incluso eh, con relación a los criterios de la Corte en ese sentido. Entonces, eh, continuamos con esta segunda parte de operaciones simuladas eh, o lo que son las facturas falsas, si usted quiere eh, eh, reconocerlo así. Y le damos la bienvenida a este espacio, a esta a su casa, al doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Bienvenido, doctor. Un gusto, maestra. Me siento en casa. Mi casa la UNAM, aunque en la Facultad de Derecho, pero estamos <laughs> Pero en lo mismo. es una sola casa, una gran casa. Pues le agradecemos, obviamente, por parte de nuestra facultad y de nuestra UNAM, también de nuestra institución, pues el apoyo generoso para la realización de este programa. Su tiempo, su espacio, sus conocimientos. Siempre es un gusto estar aquí y aprender a la vez de lo que interactuamos aquí con usted y con quienes nos ven. Claro que sí. Y pues sin mayor preámbulo, doctor, pues continuamos con el tema que dejamos pendiente en una sesión anterior, si sí, le parece. Sí, lo dejamos a medias por falta de tiempo. Muy muy importante para efectos fiscales eh, la simulación fiscal. Eh, en el programa anterior pues veíamos las implicaciones administrativas fiscales, el artículo 69 b eh, para empresas eh, eh, que facturan operaciones simuladas conocidas como factureras. Es un nombre inapropiado. Sí, pero, yo lo odio. <laughs> pero da una pero, idea bueno. más bien de desdén, es como yo ah, lo capto. Sí, Factureras sí, sí, sí. o eh, nomineras, como se les llama, Ajá, a las, sí, sí, a las sí. de subcontratación simulada también. Eh, ahora vamos a tocar hablar de, de, del tema penal relacionado con la simulación. El Código Fiscal de la Federación en los artículos 108, 109 y 113 bis entra sí. al tema desde diversas aproximaciones. Por un lado, el artículo 108 que establece el fraude genérico, fraude fiscal uh -huh. genérico, establece que quien mediante el uso de engaños, es decir, hay una, inten una mala intención, una intención pérfida de defraudar al fisco fe federal. Y ahí está el tipo penal, es un tipo genérico, se puede aplicar a todos los supuestos, podemos considerar así de entrada para presentar el tema. De, de evasión fiscal, de simulación de operaciones, cuando en realidad lo que estamos es, tenemos de frente operaciones inexistentes, no se realizó la operación, pero le damos un formato simulado, un, celebramos formato con jurídico. un formato jurídico aparente. aparente. Es decir, no existe un objeto de contrato como decimos los abogados, uh -huh. es decir, usted y yo celebramos un contrato de prestación de servicios, mismos servicios que yo no le presto, pero que usted me paga. Uh -huh. Bueno, y ahí es demasiado simple, pero es a lo que me quiero referir: es una operación inexistente. Luego pueden haber otro tipo de operaciones que, que son las verdaderamente simuladas. Vamos otra vez al mismo ejemplo. Usted y yo celebramos un contrato de arrendamiento cuando en, en realidad se trata de un contrato de compraventa. Muy simple esto. Usted y yo sabemos que quienes nos ven, que esto es mucho más complicado, más elaborado, pero en realidad nada más quiero presentar. Los ejemplos. Esto, el propósito de esta inexistencia o de esta simulación, pues es eh, fabricar en un momento determinado eh, eh, deducciones falsas, por ejemplo. Uh -huh. Que entonces se detona un supuesto específico en el artículo 109, fracción 1 del Código Fiscal. Quien no declare ingresos, es decir, mediante el uso de engaños, uh -huh. yo... Omito la declaración de ingresos, o bien dice el 109, fracción 1, declare deducciones falsas, como las que estamos comentando, mediante operaciones inexistentes o simuladas. Y bueno, ese mismo artículo 109, 1 uh -huh. tiene el tema de la discrepancia fiscal que escapa a lo que estamos comentando ahorita. Luego hay una fracción específica en el artículo 109 del Código Fiscal que habla precisamente de operaciones simuladas cuando tengan un, 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 como propósito evadir contribuciones. Todo esto va en un contexto de penas uh -huh. de prisión. Uh -huh, uh -huh. La máxima pena de prisión que está contemplada en el Código Fiscal de la Federación por fraude fiscal son nueve años. Es una pena importante, la cual en determinados supuestos se puede incrementar un 50% más para llegar a 13 años y medio. Por ejemplo, cuando en el tema de retenciones uh -huh. o cuando no se lleva contabilidad, o cuando se utilicen documentación falsa, que debemos es un, es un concepto uh, genérico, pero está contemplado en el Código Fiscal. Digamos que esas son las diferentes variables que tienen por lo pronto los artículos 108 y 109. Después hablamos claro, del 113. Hay un 113. delito en particular dirigido al tema de las factureras, permítame el tema, pero hay varios delitos en los que podrían cuadrarse las conductas que giran en torno a, esta, a, esta, a este caso. Hay un artículo específico, Ajá. el 113 bis, que incluso... En, uh -huh. Eh, más adelante lo, especificamos, lo especificaremos cuando hablemos de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. El 113 bis contempla una pena de prisión específica para quienes emitan facturas o reciban facturas relacionadas con el 69B, es decir, las factureras listadas por el SAT. Esa es, eso es la que le iba a preguntar, ¿a quién va dirigido o quién comete la conducta delictosa? ¿no? Es tanto quien emite como quien recibe el comprobante? Quien emite como quien recibe, y también quien hace la operación de comercialización de las facturas. Vamos, uh -huh. los, los factureros en realidad, uh -huh. porque es una empresa simuladora, con un contribuyente que toma una ventaja con la factura que se está emitiendo por. Se le llama facturas falsas por un, una cosa histórica. Son, son facturas emitidas en la plataforma del, 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 del SAT. SAT. Quien comercializa las facturas también está involucrado en, este, en, esta, situación. en esta situación. Bueno, aquí eh, permítame hacer un paréntesis. En realidad, esto nace antes de que surge el 69B, ya en los tribunales se litigaba sin tener este sustento del 69B eh, este del Código Fiscal de la Federación, con base en, los, en las normas de información financiera, por la falta de sustancia económica de las operaciones. Ya antes de esto, ya la, la autoridad rechazaba las deducciones. Porque carecían de sustancia económica. Y hay un postulado en las normas contables que dice que si la operación carece de sustancia económica, no se debe registrar contablemente o que se debe atender al, al fondo más que a la forma jurídica. Que esto fue incluso una reforma que quisieron hacer en el Código Fiscal, desde, que, bueno, que de alguna manera ya quedó dentro de nuestra legislación, pero lo quisieron hacer desde el año 2005, no pasó y. Pues en, en los tribunales dijeron, bueno, pues vámonos sobre la sustancia económica, sobre un postulado contable y con eso vamos a, a litigar, vamos a utilizar las NIF a nuestro favor. Para, este, pues para ganar, eh, ganar este tipo de operaciones. Ya después surgió la, 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 el artículo 69B en el Código Fiscal de la Federación, y bueno, ya tuvieron obviamente elementos legales, no nada más elementos contables en este sentido para cuestionar la existencia de estas operaciones. ¿no? Sí, el 69B, en primer en 2014, lo que hizo, lo que vino fue establecer una presunción. Y aquí hay un debate eh, constitucional penal muy muy interesante. Si una presunción de esa naturaleza puede llevar a un, a un delito. Como las presunciones, para particularizar la del 59, es fracción 3 o 4, eh, por depósitos bancarios uh -huh, ¿no? Uh -huh. no registrados en contabilidad, uh -huh. que también se, se consideran se que son ingresos. ingresos. Bueno, eh, hace años el SAT, eh, bueno, todavía era subsecretario de ingresos, pretendió iniciar eh, querellas penales, juicios penales en contra de los contribuyentes con base en esa presunción y Hubo un debate buenísimo. Digo, estaba en libertad, estaba en juego la libertad de las personas, buenísimo desde el punto de vista constitucional. Si es, si transitaba una, pre, una presunción de manera eh, automática, una presunción fiscal, uh -huh. de manera automática a una eh, culpabilidad penal fiscal. Uh -huh. El debate se quedó a medias, no fue resuelto. En la academia se discutió, la academia jurídica se discutió fuertemente el tema. No se llegó a una conclusión, está pendiente de resolverse. Ahora, eh, si se potencia el tema de la defraudación fiscal a partir de lo que es la propuesta del presidente López Obrador de incluirlos en el catálogo de delitos del 19 constitucional para prisión preventiva oficiosa, bueno, seguramente esto va a renovarse de manera muy importante e interesante. ¿no? Entonces ya lo tenemos tipificado como delito en un artículo específico con una pena establecida. Eh, Influye en este caso los montos, porque bueno, la gente podría, quien ha hecho uso de estas operaciones podría decir, ay, pero fue poquito, ¿no? Sí, que es muy relativo ese tema, ¿no? Entonces, eso, eh, ¿tiene algo que ver los montos para que esto se pueda convertir en delito o no? Sí, hay en el Código Fiscal de la Federación el 108 que se aplica también uh -huh. a la defraudación fiscal equiparable, que son los tipos uh -huh. penales específicos, se, se establecen tres categorías dependiendo del monto de lo defraudado. Cuando el, la cantidad que es eh, calificada por el SAT uh -huh. y excede, anda alrededor de los siete millones de pesos, se considera que la pena de prisión puede llegar a los nueve años. Uh -huh. eh, ahora, exceder, llegar a esa cantidad no, no es difícil, Dada la actualización, recargos y multas que esto genera, ¿no? Uh -huh. También hay un debate si se consideran las multas en este concepto. ¿Puedo repetir no. la cantidad para nuestro público? 7 que millones bien. de pesos. Es, es, muchos van a caer en eso. Muchos, muchos. O sea, muchos caen en ese supuesto porque lo hacen precisamente para evitar el pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Sí, Entonces, ahora, es ah, el monto de la operación, ¿no? ¿no? O Es el monto del impuesto. Es, es el monto del impuesto, ¿verdad? Y monto del impuesto con actual, recargos. Con la actualización de recargos. Ajá. ¿Sí? El, 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 el tema es que el, la, las penas de prisión, bueno, son hasta nueve años, pero la, la cantidad que le sigue, no recuerdo los rangos, uh -huh. la pena de prisión es hasta seis años. Uh -huh. Y luego le, el, el primer escalón son tres años, el segundo seis años, el tercero nueve años. No son, no, no son menores. Entonces, si alguien que piense estar tres años dice, ay, bueno, pues fue poquito, uh -huh. depende, ¿no? Yo creo que. En el, ni un día, el, ya ni, es mucho, ¿no? Un arresto ah, sí. aquí por en el polímero. ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Es, es mucho, Ay, ¿no? Bueno, que se lo toman todavía de manera <laughs> alegre, ¿no? Pero ya una cuestión este de este tipo que además no se va a resolver inmediatamente. No se va a resolver inmediatamente. O sea, a lo mejor podrán estar un día o unas horas, lo que sea, pero es un, es un asunto que va a tardar pues un año o no sé cuánto más para resolverse, o sea, es algo con el que van a estar en el estrés de, de, de estar en un litigio con la autoridad, etc. Mire, maestra, ¿no? eh, eh, la, la parte administrativa, es decir, lo que se hace ante uh -huh. el SAT es muy llevadero, vamos a decir, de, no deja de ser un problema, no deja de ser un pendientote. Y no todo el mundo lo soporta, y ¿eh? no todo el mundo, uh -huh. Pero cuando se convierte en penal, realmente la experiencia que tenemos es que sí se vuelve un tanto desquiciante para los contribuyentes, para la familia también el tener eh, una acusación penal. Y ya que se inicia el juicio ante un juez, es tremendamente desgastante porque el contribuyente que es acusado, inculpado, se le llama, tiene que estar presente en todas las audiencias. Y eso pues es escuchar cómo, se está, eh, cómo lo están acusando, cómo lo están señalando, qué pruebas están presentando, un juez que lleva el procedimiento, el desgaste de estar muchas horas ahí. Y sobre todo ante la eventualidad de que el, el juicio lo lleve en, con prisión preventiva, no en libertad, uh -huh. lo cual es también completamente diferente. Yo creo que, como yo digo, hay diferentes tipos de, de prisión. Uh -huh. Una en la cárcel, sin uh -huh. lugar a dudas. Pero la prisión psicológica, la prisión eh, mental que uh -huh. esto de genera es también eh, pesado para los contribuyentes, insisto, también para la familia. Así es. ¿Qué tan, cuál es su experiencia? ¿Qué tanto estos temas que son, la verdad es que son comunes porque digo, no en balde se hizo, pues un tema nacional eh, que ya viene de muchos años atrás. Bueno, tenemos desde Santo Domingo. ¿Para qué nos vamos más A lejos, las, las no? En las famosas de... facturas impresas todavía, ¿no? Pero bueno, realmente obviamente la fiscalización se ha ido sofisticando, tienen muchos más controles de, de bases de datos, de comportamientos atípicos, típicos, atípicos, y pueden determinar eh, o por lo menos presumir en qué casos existen estas operaciones y vía la computadora y las bases de datos enfocarse en ciertos... Tienen muchísima información, ¿no? Este, la, una de las cosas que también eh, creo que les falta todavía mucho por explotar, pero si lo explotan va a ser una locura, es el tema, por ejemplo, de la clave producto-servicio. Tienen la clave producto-servicio de, de todo lo que se factura y sus precios promedio, o sea, pueden saber quién está fuera de rango, quién está bajo de rango, dependiendo de, de quién facture eso, pueden saber qué tipo de gastos eh, tiene, cuál es su comportamiento típico, y hacer un, un, una media, digamos, del comportamiento de, de cuál es la estructura que debería tener una empresa que se dedica a este estas actividades y ver quién se sale del modelo, ¿no? Y entonces sobre eso enfocar baterías. O sea, tienen muchas formas que cada vez pues las vamos conociendo en la medida en que nos van invitando, nos van señalando diferencias. Hasta ahorita pues han sido simples inconsistencias entre datos de la declaración y datos de los comprobantes. Pero en la medida en que se explote más esta información para la fiscalización y sobre todo establecer estos algoritmos de comportamiento y ver quién se sale y demás, e irse estableciendo todas estas eh, pues cuestiones eh, no, 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 no comunes, pues podrán saber quién, quién está fuera de la media y enfocar sus, sus baterías a, esa, a esos grupos. ¿lo? Fíjese que es muy importante esto que usted está señalando. Eh, cuando yo platico con... Eh, contadores, sobre todo, básicamente uh -huh. contadores, expertos en CFDI, sí me sorprende la cantidad de información que tiene el CFDI. ¿eh? No es que esta información está en el CFDI, no es que esta otra información está en el CFDI, y que el CFDI versión 4 y el PUEC, y entonces me empiezan a explicar y digo, ups, si, si el SAT efectivamente cruzara toda la información, porque usted y yo vamos a estar de acuerdo, el SAT es el Big Brother fiscal. Sí, tiene una cantidad siempre, brutal de lo información. Lo tenemos aquí respirándonos las sí. 24 horas del día, los 365 días del año, porque no descansa, porque es la computadora además, ¿no? Es la computadora. Fíjese que es bien importante. Acabo de hacer un análisis de la, las funciones que realizó, las actividades del SAT el año uh -huh. pasado, de, primero de fiscalización y luego de eh, verificación de cumplimiento y verificación profunda. Uh -huh. Y de verificación, o, o, verificac cumpli cumplimiento de obligaciones y ver verificación profunda, realizó 51 millones de actos. Es tremendo Y no el iniciaron, facultades, y no iniciaron de facultades de comprobación. ¿eh? Ojo, 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 sí. ojo, Y no iniciaron facultades de comprobación. Sí, es decir, bueno, por es por ejemplo, arribito. Porque por lo arribito. hace la, el área de recaudación. Ah. Eh, precisamente estaba yo viendo un caso donde cancelan sellos y demás, y piden este, contribuciones de 2019. En ese, en ese año la empresa estuvo sujeta a facultades de comprobación y se autocorrigió y todo quedó perfecto. Le decimos, oiga, este, se autocorrigió, es, salimos limpios, nos revisó tal autoridad. Y las diferencias de 2019, segundo escrito, no, no me las has aclarado, o sea, no me importa que te hayan revisado. Porque no están ejerciendo facultades de comprobación no, no, por segunda vez. No es que van va por ajá, como usted dice. Ajá, ajá, sí, el sí, el sí. área de recaudación hace estas verificaciones hace profundas, profundas. Y el área de auditoría fiscal bueno, pues, tiene y sus facultades, facultades de, de del 42, ¿no? Ajá. que son diferentes. Así es. En fin, está, está muy interesante. Eh, pero bueno, el punto es que el SAT tiene. Todas las herramientas detectar, para ¿no? fiscalizar. Y el, mire, se dice que el SAT está realizando eh, inteligencia artificial. Lo dejo a un lado. Sí. Con simple minería de datos. Exacto. Nos, eso da, nos da es, una pajueliza. ¿eh? Así es, porque simplemente cruzando los datos que le decían, o sea, ver quién factura tales conceptos, o a sea, cómo los facturan, qué infraestructura tienen las que facturan eso, y sobre eso empezar a ver eh, diferencias. ¿no? Fíjese, usted, usted que aquí en, en enero me invitaron al, al evento que hicieron de reformas, de reformas fiscales. fiscales y, y me tocó ver a un maestro, que no recuerdo su nombre, se me escapa, por supuesto uh -huh. que lo conozco muy bien, mi mayor de respetos, y su tema que, el tema que presentó fue toda la información que los contribuyentes presentamos propia y unos de otros también. Uh -huh. o sea, yo me quedé con el ojo, no cuadrado, cúbico, ¿eh? De todo lo que. la gama de información que esto significa. Sí. Pero bueno, todo esto. Ha sí, encausado. creo que fue mi compañero Salvador Roter, el tema que sí, le él tocó, fue. Salvador Roter, a Ubaner. Sí, sí efectivamente. No, pero es que tiene que ver. Tiene que ver con esta parte. Porque la gente cree que no es tan fácil de, de, de que los cachen, vamos. Es que no tengo RFC. Ajá. ¿no? sí, y lo bueno, que yo, pues yo le decía. Sí tengo Ajá, mucha gente, por ejemplo. En este tema de facturas, bueno, eh, piden la factura, se les dan la factura y obviamente hacen, la pagan aparentemente y luego les regresan dinero en efectivo. Y bueno, ¿y qué haces con ese dinero en efectivo? cómo te lo gastas, ¿no? Este, y, o, eh, ahí no, no toman en consideración que la autoridad puede revisar qué gastos hago. Y, este, y me dicen, bueno, es que no eh, usan... A veces, bueno, llega el colmo de que usan tarjetas de crédito. Dicen, no, pero no uso la de débito. Pero no importa. Todas las cuentas bancarias ya desde hace muchos años están asociadas están a la CURP. Ya el, el punto de unión en, en, en las cuentas en bancarias es la, CURP, bancario, sí. es la CURP. Y tengas o no tengas RFC. De hecho, se reformó el, el, el artículo que se refiere a la discrepancia Fiscal 91, hace muchos años, y no importa que estés inscrito en el RFC o no, si no mal recuerdo, fue una reforma del 2011. Este, te pueden determinar discrepancia fiscal. Y la discrepancia fiscal se convierte en delito, por ¿eh? el 109, fracción 1. Así, no quieren nada más comentar que es la discrepancia fiscal para la gente que no está programmando. familiarizada. mire, lo familia que usted está diciendo, si, si yo gasto más. O deposito más. O ¿sí? deposito más de lo que estoy declarando como ingresos, es decir, gasto 100 pesos uh -huh. y declaro 20 como ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, bueno, pues esos 80 que gasté de más se considera discrepancia fiscal. Y hay una presunción, como usted lo mencionó en el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, que dice que esa discrepancia fiscal se presume ingreso. Así y es. sobre esos 80 pesos tenemos que pagar el impuesto. Acepta prueba en contrario, que es en donde se han tratado de fabricar. No, pues que me, me donó mi padre y bueno, ¿y dónde está o sea, tu contrato? Con, que eso es otra. Se les olvida que el Código Civil tiene una serie de condiciones para que los contratos estén, sean perfectos. ¿no? En el tema de donación, por ejemplo pues tiene que estar inscrito, es de elevado a escritura pública, sí. en, en la Ciudad de México, ¿no? A partir de 5 mil pesos, pero cada entidad federativa tiene sus propios... Reisitos, eh, sea, ajá, pero, estar, por anda, ajá, pero Por allá anda. Pero por allá anda, unos más, menos, eh, casi ninguno, no, pero bueno, todos. Entonces, hay que estar muy pendiente de, de todo esto. O sea, si se están metiendo en esto, eh, salvo que hayan cuidado todo este tipo de detalles, que el dinero, pues casi no se lo gasten etcétera, pues es muy difícil, es muy difícil no caer en el ojo de la autoridad. ¿no? Y es que, mire, maestra, eh, sí tenemos que estar muy atentos y alertas, eh, porque, porque decimos, no, pues es que el Santos nos va a caer. Y es que a mi compadre y a mi comadre y a mi hermano no les ha pasado nunca nada. ¿no? La tragedia es cuando pasa, como es, cae la ruleta, no cae la ruleta negra. Y bueno, pues es, se vuelve, hay casos dramáticos, casos dramáticos de empresas que desaparecen, de contribuyentes que son acusados penalmente, eh, sus cuentas bancarias son congeladas. Eh, eh, yo, yo creo que ese es un aspecto a cuidar. ¿Y Así las obligaciones es. fiscales? Y bueno, aquí va a tocar un tema también muy complicado, pero la empresa que vende las facturas que cobran, a veces no cobra ni siquiera el IVA. Pues, ¿de dónde sacan ese dinero en efectivo? <laughs> ¿Qué, de, porque tienen dinero en efectivo, ¿no? Tienen sí. dinero en efectivo para, para darle la, o y no sea, para de darle la pesos, vuelta. No estamos hablando de mil pesos. No, no, estamos hablando de mil pesos. Entonces, sí. eh, reciben el dinero en una cuenta bancaria, y el dinero queda en el sistema financiero, como una operación eh, documentada con un CFDI, pero por atrás está el dinero en efectivo. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero en efectivo? ¿no? Es, es increíble. Yo creo que también ahí, yo hoy sostengo ya que la vocación de las empresas fantasma. Además de fraude fiscal y de desvío de recursos públicos, uno de sus objetivos principales es lavar dinero. ¿no? Así es. Entonces, por eso quería hacer, por eso así hincapié en ese tema. Entonces, tenemos que estar conscientes de que quien decide realizar esta compra de facturas, pues de alguna manera puede estarse implicando en una, puede, puede ser, puede no, este, estarse implicando en una situación, una probable situación de, de lavado lavar dinero. dinero. A ver, no, esto es, es importantísimo, maestra, porque pasa desapercibido. El artículo 108 tiene un párrafo que establece que a la vez que se persiga fraude fiscal se va a perseguir lavado de dinero. Uh -huh. Ya lo tiene. Uh -huh. en el, desde mi punto de vista, en el esquema de factureras del 69B o fuera del 69B, usted dice que no estén en el 69B, no quiere decir que no sean operaciones uh -huh. falsas o simuladas. Eh, como están construidos... Eh, los consorcios factureros, uh -huh. ahí realmente existe lavado de dinero, uh -huh. como es que aparece tanto efectivo, por un lado, pero con independencia de cualquier reforma legal, eh, como hay lavado de dinero y, y es un aparato grande en el que participan tres o más personas, hay delincuencia organizada. Entonces, lo que ha pasado, lo que no se ha prestado atención, porque no han tronado los casos, no han explotado, pero va a suceder, es que por andar comprando facturas nos insertamos casi en automático en un esquema de lavado de dinero donde la pena privativa de libertad es de 20 a 15 años, perdón, uh -huh. son los 9 más 15. No es 9 o 15, son 9 más 15. Uh -huh. Y si además estamos metidos en un aparato de delincuencia organizada, son hasta 40 años más de pena de prisión. Por lo tanto, a donde voy es a lo siguiente... El juego de la compra de facturas falsas es de gran impacto penal. Penal fiscal, nueve años, que no es una pena menor, más 15 de lavado, más 15 de delincuencia organizada. Es, es tremendo. Ahora, hay una insistencia muy grande del gobierno federal, el presidente López Obrador, de que eh, la, la compra de facturas uh -huh. y en general la evasión fiscal uh -huh. se considere que tenga prisión preventiva oficiosa. ¿Qué, ¿Qué significa que sea automática? Por eso lo he hecho de, 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 de cometer el delito de defraudación fiscal o de la mano y o de la mano. La compra de facturas falsas sea prisión preventiva automática. Uh -huh. La otra es la justificada en donde el juez tiene que razonarlo. Pero lo dejo aparte. Lo que se ve claramente es que ante la necesidad de recursos fiscales del gobierno federal, de manera inmediata, yo creo que se ve venir en la próxima administración quien resulte presidenta no va a tener opción, una persecución de la defraudación fiscal y en particular las factureras como decisión de Estado. Uh -huh. O lo hacemos o lo hacemos, porque de otra manera las finanzas públicas no salen. No podemos hablar de un aumento del impuesto al valor agregado de un punto, esto sería incendiario, ¿no? Es, es Y además da una recaudación, en el mejor de los casos, de 100 mil millones. Sí, porque no se retro, se baja el consumo no, y no necesariamente no sube se la, la recaudación. Sí, uh -huh. no, no es exponencial. Por un uh -huh. punto que se suba, se van a aumentar 85 o 100 mil millones no. de pesos. Entonces, la apuesta que debe traer el siguiente gobierno es el combate a la evasión fiscal, desde mi punto de vista. Así es. Eh, en una entrevista preguntaron a una de las candidatas este precisamente que si iba a tener una reforma fiscal. Ella dijo que de entrada no pero dijo y algo que me llamó la atención dijo no nosotros vamos por la sistematización por la digitalización etcétera que ya está ya le hemos vivido apenas empezamos a vivirla realmente hasta ahorita ha sido nada más comprobantes contra declaraciones la autoridad tiene nuestra contabilidad porque mes a mes estamos mandando las balanzas de comprobación no ha hecho todavía esos cruces y varias cosas que podrían sacarse de ahí no en esa parte pero aparte de eso, dijo: no necesariamente se han hecho reformas fiscales en tal, en tal, en tal sexenio, y eso no necesariamente ha elevado la recaudación. Entonces, quiere decir que sí van para elevar la recaudación, obviamente, y no necesariamente vayan. Puede ser que cambien las leyes, puede ser que no las cambien, pero con que las apliquen y, y, y ejerzan la, la fiscalización de, una, de manera más sofisticada, haciendo uso de toda la información que ya tienen. Pues con eso tienen para entretenernos un rato, ¿no? Y para sufrir bastante, ¿no? Mira, maestra, si pensamos nada más en que el SAT efectivamente con la información del IMSS hace un cruce profundo del aspecto nóminas, rebotan muchas cosas en contra de los contribuyentes que están tomando deducciones en el impuesto sobre la renta o de que no están pagando correctamente sus las cuotas al IMSS. Yo creo que así es simple, es decir, como usted dice, estamos apenas los el SAT el año pasado emitió 51 millones de actos no, de no fiscalización, vamos a llamarlo. Que generaron recaudación. Generaron recaudación muy importante. Ajá. Pero es la primera capa, está, están por encimita, esa fue, sí, el, fue es. el área de recaudación como lo así platicábamos es. hace antes, antes de comentar el eh, comenzar el programa. Pero si el SAT se mete más a fondo con esa información yo creo que sí tendríamos este, mucho que platicar de fondo, incluyendo delitos fiscales. Así es. Pues este, vamos a irnos a una pausa. Tenemos muchas eh, llamadas eh, de Rubén Torres. Eh, tenemos saludos de, de varias personas aquí en este caso. Este, y pues bueno, tenemos eh, varios mensajes de la gente. Hasta ahorita no tenemos preguntas. Tenemos varios canales de preguntas que ahorita vamos a consultar en la, en la pausa. Eh, entonces, ahorita vamos a ver, ya dijimos que sí puede llegar a delito, puede llegar incluso a cuestiones de lavado de dinero, de delincu delincuencia organizada. Y vamos a ver entonces el tema, ahorita que regresemos de la pausa, qué implica eh, que, que sea delito y, y todo lo que tiene que ver con las penas corporales y demás. Por supuesto. Pues bueno, vamos a esta pausa y continuamos. Bueno, ya estamos de regreso, pero antes de continuar con este tema, eh, pues muy, muy interesante, muy importante que se haga del, del conocimiento público, entonces ya dijimos... ¿Cómo se puede complicar? Bueno, ¿cómo se convierte en delito y cómo se puede complicar? ¿Qué alcance puede tener como delito? Que no es un delito único como tal, sino puede haber varias conductas delictivas que giran en torno a esto y se puede volver muy, muy, muy complejo, muy difícil, ¿no? En este sentido, bueno, hablábamos de la prisión eh, preventiva. preventiva oficiosa. Eh, recientemente hubo un criterio de la Corte con relación a este punto, y en las mañaneras, el, el, inclusive en, las, en los debates este, presidenciales eh, para, para la, por las candidato, los candidatos a la presidencia, salió a relucir el tema de la prisión preventiva oficiosa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importancia tiene esto, si nos quiere poner primero en contexto sobre lo que está ocurriendo, y qué importancia tiene esto para la parte fiscal? Eh. Eh, mire, eh, en la Constitución, uh -huh. en el artículo 19, segundo párrafo, se establecen dos tipos de prisión preventiva. ¿Qué significa prisión preventiva? Es una medida cautelar, no es medida de sanción, uh -huh. no es pena. Uh -huh. Es medida cautelar. Todavía no, llegan a no llega a la pena. No llega la pena. Es una medida cautelar. ¿Por qué se le llama cautelar? Porque la Constitución establece que en ciertos supuestos lo que se trata es que la persona inculpada, por ejemplo, no se vaya a escapar de la justicia. Uh -huh. Entonces, dices, ah, tú te puedes escapar de la justicia, por lo tanto, en lo que se, en lo que se lleva el juicio... Todavía no hay sentencia. Todavía no hay nada. sentencias. Ajá. Empieza el juicio, de hecho. Por eso es preventivo. Y es preventivo. Entonces, Ajá. el juez le dice, en lo, que, en lo que resolvemos el juicio, tú te vienes a prisión. Fue lo que le pasó a una exsecretaria de Desarrollo Social. Fue prisión preventiva, no, fue, no uh -huh. fue prisión. Lo que pasa es que en México te, la palabra prisión hace mucho ruido porque parece que es la pena. Y se considera que qué bueno que tiene prisión preventiva, cuando en el contexto ordinario es qué malo que tenga prisión preventiva, porque quiere decir que está en un caso extremo calificado por el juez cuando es prisión preventiva justificada. ¿Qué ¿Por qué lo digo? Porque antes de la prisión preventiva justificada, Existen otras 11 medidas cautelares que deben considerarse de manera previa. Por ejemplo, quitarle el pasaporte. Por ejemplo, el arraigo domiciliario. Uh -huh. Por ejemplo, que vaya a firmar periódicamente al juzgado. Eh, que, es, que otorgue una fianza en garantía de que no va a evadir la acción uh -huh. de la justicia. Cuando uh -huh. bueno, si el juez considera que esas son insuficientes, entonces prisión preventiva justificada. La, ju la Constitución establece la otra modalidad, que es pre prisión preventiva oficiosa que es, se aplica en automático en cierto tipo de delitos. Voy a poner uno muy, dos muy claros. Narcotráfico uh -huh. o eh, eh, secuestro. Por poner dos, es un catálogo amplio que en la administración del presidente López Obrador se, se amplió a robo de casa habitación, eh, huachicol. Eh, hay una, un debate muy grande de si es necesaria la prisión preventiva en casos de ese tipo. Bueno, está en la Constitución. Me, eh, en enero de 2020, el Gobierno Federal, en una campaña muy sonada y muy efectiva en cuanto a campaña de colocación de, de mensaje, se acabó la fiesta. Uh -huh. pues el mensaje se introdujo ta encabezada tanto por el entonces procurador fiscal de la Federación como la entonces jefa del SAT, hoy ministra de la Suprema Corte, Margarito Riesgo. Se acabó la fiesta y se impulsó y entró en vigor una reforma penal fiscal que uh -huh. estableció, bajo diversas modalidades, no entro en detalles técnicos, eh, la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, así como para la compra y venta de facturas eh, falsas. Este asunto se llevó a la Suprema Corte y en noviembre de 2022, 23, 2023, no la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, uh -huh. esa reforma penal fiscal. Por eso ahora el presidente López Obrador está impulsando una iniciativa de reforma. Fue la del 5 de febrero. Al el 5 de febrero, que fue un, uh -huh. un paquete grande, uh -huh. muy grande de reformas constitucionales, bien incluida la del 19.2, el segundo párrafo, para eh, considerar o incluir en el catálogo de prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal. Entonces tenemos todo un tema. Nada más de, ma de manera lateral comento, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias en el caso de México, es particular, diciendo que la prisión preventiva oficiosa viola tratados internacionales, porque no debe atenderse a la naturaleza del delito, por más grave que sea, es un elemento a considerar, por supuesto, en la Subjetivo, prisión preventiva eh, eh. justificada, eh, pero eh, 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 debe de considerarse no la gravedad del delito sino las circunstancias y condiciones del inculpado. Es muy debatible esto, por supuesto, difícil en delitos de alto impacto como el secuestro. ¿vale? Eh, eh, la prisión preventiva justificada puede convertirse en necesaria, no automática es otra cosa, ¿no? Incluso por la seguridad de las víctimas, ¿no? La seguridad de las víctimas, la, por eso. La tranquilidad de las víctimas. ¿eh? Eh, a ver, eh, una cosa, la, la prisión preventiva justificada es la justificada es por, para, para que el inculpado no evada la acción de la justicia. Uh -huh. Otra de las condiciones a, a tomar en cuenta por el juez es que no se vaya a afectar a las víctimas, a los testigos o a quienes intervienen en el proceso. Yo creo que es, es muy debatible, muy difícil, propio de la sistemática penal. Eh, en otros países como Estados Unidos no existe la prisión preventiva oficiosa. En España, en Europa, no existe esa modalidad. Eh, ¿Qué se tiene en México? Pues una desconfianza del Poder Judicial, uno federal y sobre todo en los estados. Yo creo que es muy debatible. Lo que quiero llevar es que el presidente López Obrador propuso la reforma constitucional y por otro lado la Suprema Corte está por resolver, ya está listado el asunto, falta, falta ver si se resuelve, tiene pendiente resolver cómo se debe interpretar el concepto de prisión preventiva oficiosa incluyendo en su caso los delitos uh -huh. fiscales, prisión preventiva oficiosa de acuerdo con las dos sentencias de la, de la, Corte. la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es, es fabuloso el tema eh, desde lo constitucional. ¿Tiene algún tiempo la Corte para no. establecer su criterio de interpretación? La, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio a la Corte un año, ya pasó, uh -huh. ya pasó el año, eh, no está transcurriendo el año eh, por, para, que la Corte, para que la Corte Suprema Corte de México cumpla la decisión. Eh, mm. pero debe estar pronto ya por resolverse. Entiendo que ya hay dos proyectos circulándose. Para, yo creo para que van a pasar procesos. las elecciones y van a, a probablemente enfocarse Se, a ese sería tema. Sería lo prudente lo esperar prudente, sí, prudente sí, claro. a que pasen las elecciones. Luego viene el periodo vacacional de la Suprema Corte, yo creo que por septiembre, octubre, noviembre, fines de año. En Porque en, ya nos falta una semana, ¿no? Ya sería, digo, está ¿verdad? muy... Sería muy prematuro, pero bueno, uno nunca sabe. De no, repente ya, no, no, los no, tiempos no corren más lentos y más rápidos dependiendo, dependiendo de, lo, de las voluntades. de los ¿no? propósitos y de las voluntades en ese caso. Eh, y en este, sigo, sí, porque se ha señalado, incluso, obviamente, saliendo un poco del tema fiscal, de la posibilidad de que se libere a N personas que a lo mejor pueda generar un problema de seguridad en, en los lugares donde se libere, ¿no? este, dependiendo del, del, del cuál sea el sentido de la, de la interpretación que le da la Suprema Corte a estas dos resoluciones de la Corte Interamerica, Interamericana. ¿no? Sí, lo que, lo que se anticipa es que la Suprema Corte de Justicia, en, en, en el expediente que se llama varios, ¿no? es un, es, uh -huh. se le llama varios aquellos expedientes no clasificados en amparo o controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en donde la Corte atiende a otros casos, otros temas, como estos de las, uh -huh. las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este expediente varios, lo que se anticipa es que la Corte establezca las modalidades, es decir, no procede prisión preventiva oficiosa, todo se convierte en justificada, y por vía de consecuencia, eh, quienes están eh, en prisión preventiva por causa oficiosa, se le convierte en justificada y los jueces tengan que razonar. Lo que pasa es que se abrirían miles de expedientes a todo el país con un atasco judicial importante. Viene mucho por delante. No no quiero especular. No, Falta no, no. el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia. Pero de todas maneras digo de por sí traen un atraso enorme y esto va a mover de una u otra forma los procesos. ¿no? Y genera o sea, mucha inquietud. Lo que genera usted comentó, mucha inquietud. ¿no? Que si algunos de esos delincuentes peligrosos van a terminar eh, eh, sin pena de privativa de libertad, ¿no? Eh, eh, perdón, sin medida cautelar por prisión preventiva. Eh, todo un tema, por supuesto, ¿no? Bueno, regresando entonces al tema eh, fiscal, ¿Qué, tan, ¿qué tanto ha habido, este, bueno, cuestiones que se han eh, juzgado como delitos en, en materia fiscal por esta situación de lavado de dinero? No se ha oído mucho en ese sentido, o sea, lo más que tenemos son las listas negras del SAT. Donde nos dicen, pues estas se presumen que son, este, emiten facturas, eh, operaciones, eh, facturas falsas, lo cual no, de, comentábamos incluso en el, el programa anterior que no necesariamente a veces ocurre así. No todos los que están ahí son los que deben estar, ni, ni, ni están todos los que están, ni, ni, son, ni, es, ni, ni los que están no, eh, son, ni, son los que son necesariamente. Los que, ¿no? sean, lo que deben de estar, ¿no? Los que deben de estar, ¿no? Entonces, este, porque hay muchas cuestiones por las que cae uno en la lista negra que no necesariamente tiene que ver con la este, con el tema de las facturas eh, falsas, ¿no? Que eso no se haya entendido el requerimiento de la autoridad, de la información, etcétera, ¿no? mil cosas que pueden suceder en este caso. ¿Qué tanto se ha vuelto realmente, se ha juzgado como delito en ese sentido? Si hay muchos casos en ese sentido, ¿qué tan rápida ha sido la, la aplicación de la justicia en este caso o no? No sé, son, ¿cuál es su experiencia son en este caso? Son pocos son poco los casos. Eh, en México todavía no terminamos de explo explorar. Eh, adecuadamente los alcances del 69b. Eh, pero sí está muy explorado el tema de la defraudación fiscal por operaciones inexistentes o simuladas, o por el uso de engaños, o por eh, ingresos no declarados, o por deducciones falsas. Ajá. Sí hay eh, una larga, larga experiencia desde 1988. Sí, claro. El 69B no tiene todavía ese, ese, ese amplio análisis de exploración constitucional, jurídica, penal, fiscal, eh, y yo creo que es uno de los pendientes que va a quedar. Y se entiende, por, porque eh, uno de los elementos centrales de la defraudación fiscal en cualquiera de sus modalidades es que haya una conducta dolosa del contribuyente, uh -huh. por, omitir, por omitir impuestos. Y esa, esa, esa conducta dolosa eh, eh, no aparece en ciertas, en ciertas operaciones uh -huh. excepcionalmente de EFOS, que se les llama. ¿no? Uh -huh. Hay unos EFOS que los incluyen en EFOS y dicen, oye, espérame tantito. ¿no? Y si el mismo SAT reconoce, oye, sí, me equivoqué y te incluí como EFOS. Son poquitos casos, pero hay. Pero también... Hay E2, es decir, quienes deducimos uh -huh. operaciones. Nosotros en la oficina hemos tenido un par de, de situaciones que dos, tres años después, nuestro proveedor, uno de papelería incluso, una, una, una factura realmente pequeña, pues apareció en las listas del 69 y nosotros ni enterados, ¿no? Es el, que esa es otra. Ajá, el bueno, sector primario, pensé. por ejemplo, en uh -huh. Sinaloa, donde, donde soy originario, se, y, y seguramente en todo el país hay un problema con las empresas de autotransporte, ¿no? operan dos, tres años, desaparecen, y los mismos socios, accionistas y transportistas, empresa dos, desaparecen, empresa tres, y los agricultores, o los ganaderos, sector primario, dicen, oye, pues es que yo los conozco yo, de yo toda la yo con los contraté y las operaciones Ajá. son reales. Entonces, ahí no hay un dolo, hay un dolo, hay un tema de prueba, y un tema administrativo meramente, y, y sí hay que, hay que entender que, eh, le platicaba el, a usted el caso de un buen amigo mío que, que yo le dije no compres facturas no compres facturas compró facturas eh, durante varios años bueno hay una, una eh, eh, conducta reincidente insistente vamos a llamarle en comprar facturas entonces yo creo que eh, en ese caso pues evidentemente estuvo en una situación penal delicada que se pudo sortear se pudo sacar adelante mediante el pago de cantidades importantes. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la, la, la cosa es no ponerse en situación de riesgo. ¿no? Que, que es muy difícil, ¿no? también a veces, por lo que usted platicaba. O sea, una vez que un proveedor cae en esa lista, se cuestiona no nada más la última operación o el último año, sino todas las operaciones y se van a cinco años atrás. Entonces... Digo, yo pude haber estado pidiéndole que su constancia de situación fiscal, este, no sé, que me presente X información para que yo lo acepte como proveedor, eh, operar con él, etcétera. Pero, me, digo, en un momento determinado en el futuro llega y se ubica en esta lista, pues ya automáticamente todas las, las, las operaciones con esa persona quedan en, en, en cuestionamiento por parte de la autoridad se cuestionan por parte de la autoridad yo tengo que probar que además es lo que platicábamos la vez pasada es bueno cómo le pruebo que me digan cómo lo hago porque eh, tampoco no es un procedimiento claro el, el que la forma de satisfacer a la autoridad en cuanto a que la operación sí fue real hay quienes pueden llevar todo y no les hacen caso y hay quienes pueden llevar nada y a lo mejor les hacen caso no O sea es, que, fíjense, es muy subjetiva la forma de calificar si estoy probando que la operación es material o no, ¿no? A veces. Y eso es, como lo comentamos en el programa uh -huh. pasado, se está debatiendo fuertísimo en tribunales. Los mismos jueces y magistrados federales no, en, no voy a utilizar una expresión coloquial, no, le ha, no, no, no hayan el, la cuadratura al, uh -huh. al, 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 al círculo, ¿no? Uh -huh. El. Eh, y es que si nosotros nos vamos a las deducciones, tenemos estricta indispensabilidad, uh -huh, uh -huh. tenemos materialidad, uh -huh. tenemos fecha cierta, tenemos sustancia económica y tenemos razón de negocios. Entonces, tenemos así como una camisa de fuerzas de un pulpo. Es que no es pulpo, ¿no? Por ejemplo, el pulpo son de ocho, ocho tentáculos, aquí son cinco, ¿no? Y muchos son conceptos muy subjetivos que no existen, están a, ju a, a, a juicio de la persona que los revisa. Sí, completamente. Entonces. Puede ser A, puede ser B, bueno, con qué elementos te van a juzgar, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Estrella Solano, bueno, tenemos este, saludos de S. Teotihuacán, Cedep, Eddy Leticia, Diana Laura, Gabriela García Moreno, Yere Ponce, Pravda Nadesha, este, bueno, Estrella Solano, para evitar caer en una posible simulación, planteo lo siguiente, un familiar me prestó dinero sin cobro de intereses, existe un contrato privado, pero por mi situación... Económica, no he podido pagar el préstamo y no podré hacerlo por mucho tiempo. En mi negocio están disminuyendo las ventas y apenas salgo con los gastos. Mi familiar no me presiona, me apoya. Mi duda por, por este hecho de no poder cumplir con pagar un préstamo que sí declaré como préstamo, pero que llevo, lleva años que no pago, ¿puedo tener algún problema con el SAT? ¿Hay alguna conducta delictiva, como ustedes le llaman en mi caso particular? Bueno, ahí lo que va a cuestionar la autoridad es si realmente se trata de un préstamo no, en ese ¿no? Ahora tiene una ventaja que fue declarado. Sí, no esa, es, es, esa es una cuestión que muy fue importante. Fue reportado en la Ajá. declaración anual, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Ese sí. es un, un elemento fuerte que tiene a favor. Sin embargo, eh, bueno, tiene algunos aspectos débiles. Perdón que me refiera a la debilidad. Por supuesto, pero esa es la idea. Si lo vemos como fecha cierta, ¿no? Un concepto fuerte que está manejando Ajá. los tribunales sí, sí, sí. y el SAT. Pues ahí tenemos la ausencia de un contrato, ¿no? Dice que hay un contrato privado. Privado, sí. Ajá, eh, Ahora, pero no está, protocolizado. No está pero protocolizado. Pero se puede entender, fíjese que sí están aceptando a los tribunales la fecha cierta por medios indiciarios. Ajá. Si yo tengo el contrato privado y lo declaré. Es, estos es el dos punto. elementos dan, yo creo que darían, se juegan a favor, darle si juegan fecha a favor. cierta no sí. porque se presentó la declaración en tiempo se incluyó el préstamo en los datos informativos aparentemente eso fue lo que ocurrió yo creo que estoy... y eso le da cierta eh, certeza pero sí la entrada la autoridad va a cuestionar que la operación realmente sea un préstamo y no un ingreso sí. no también tenemos saludos de Silvia Cartujano desde desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos campus Jojutla, Jojutla. Eh, sí con eh, este gran pueblo ajá, sí. así es y T.S. San, también saludos y también me manda saludos, que es un excelente expositor. Entonces, en este caso, pues pueden ser muchas operaciones, digo, no nada más, estamos hablando ahorita en tema de operaciones eh, simuladas, pero el tema fiscal, eh, como lo estamos señalando, eh, que parecen cosas como que no tienen que ver con la venta de facturas, pero puede comp pueden complicarse todas estas operaciones, ¿no? En este caso. Sí. Cooperación como un préstamo de un familiar, que es la que. La típica este es los préstamos. La típica los que dan problemas. es los préstamos en este caso. Eh, ahora, con. Bueno, estamos en, en, al final de un sexenio, ya se señaló la, la, la propuesta por parte de la iniciativa, por parte del Ejecutivo, de incluir esto en un delito como delito en el artículo 19 constitucional. Segundo párrafo, obviamente todavía esto se está, eh, está en, en el proceso legislativo, no sabemos qué pase, si alcance el tiempo para hacer esto o no, pero lo que no alcance probablemente... Dependiendo de quién quede para el siguiente sexenio y a lo mejor cualquiera de, de, de los candidatos aprovechando eh, que ya finalmente la iniciativa se presentó, pues le llenaría el camino para un tema de recaudación que, que es un problema de país, no, no nada más, es una cuestión de, de, de ocurrencia, ¿no? O sea, es sí. una situación real, tangible que está ocurriendo, ¿no? se cuestiona que por el tamaño de nuestra economía, todavía seguimos, a pesar de que la recaudación se ha ido incrementando, todavía sigue siendo cuestionable el tamaño de la economía en comparación con los niveles de recaudación que tenemos, ¿no? O sea, países, incluso centroamericanos a veces, que tienen economías mucho más pequeñas, proporcionalmente recaudan más, ¿no? Entonces, esas cuestiones, esta, esta situación, por ejemplo, del, del tema de las facturas, pues de alguna manera son de las cosas que hacen que precisamente el nivel de recaudación no sea el esperado. Entonces, bueno, ahorita estamos en un cambio sexenio donde ya hay una iniciativa en ese sentido que cualquiera de los candidatos, el que quede, puede aprovechar o puede mandar al cajón del olvido, ¿no? De, y congelar esa parte, ¿no? Pero lo cierto es que hay una presión en las finanzas públicas en general que van a tener que resolver de una u otra forma y ya les, ya les marcaron un caminito en este caso, ¿no? Yo, yo, yo hago dos comentarios, maestra. Mm. Primero también va a depender cómo quede el Congreso, ¿no? Sí, el sí, Congreso sí, yo, desde, federal, desde luego, que es en donde se hace la, sale, se vota uh -huh. de inicio, eh, esta propuesta del presidente López Obrador se votaría, Ajá. se votaría, eh, y luego pasaría por, por las legislaturas de los estados, ¿En los se necesitan estados? 19 votos de los estados. Eh, eso por un lado, pero por otro, yo estoy en contra de la prisión preventiva en cualquier tipo de, uh -huh. bueno, cualquier tipo de delitos, eh, oficiosa me refiero. La oficiosa, la, oficiosa, la justificada, eh, requiere no, un proceso. Requiere adicional. un proceso adicional como, como medida cautelar. Pero hablar de prisión preventiva o privilegiarla, la prisión preventiva uh -huh. oficiosa, es una señal del que el sistema de, justicia, de procuración de justicia está quebrado. Entonces, como que a través de la prisión preventiva oficiosa queremos poner los bueyes atrás de la carreta. Primero encarcelamos y después llevamos el juicio. Me parece a mí inadecuado. Yo creo que lo que necesitamos son casos bien armados, de defraudación fiscal, y si ha lavado dinero de delincuencia organizada, bien armados, bien presentados, con pruebas suficientes para que quien resulte culpable sea condenado a prisión. Uh -huh. A pena de prisión, no a una medida cautelar eh, que se toma como, pues, pues, como el mejor de los premios. Es decir, el, el caso de la ex secretaria de, de Desarrollo Social. En, en ciertos sectores coincidimos en que la pena fue eh, innecesaria. Uh -huh. La señora salió de prisión preventiva, eh, de, de, salió de, de la cárcel, pero todavía puede ir a la cárcel. Uh -huh. por la sentencia de fondo que se está esperando, es decir... Todavía no hay fondo. sentencia de fondo. No, todavía no hay sentencia de fondo. Ajá, porque aparenta, pareciera que ya terminó todo el proceso. Sí, y... Pero no ha acabado, el proceso sigue, por supuesto. De ella debe tener, para salir de prisión, tuvo que tener otra medida cautelar. Quizá firmar cada semana. Pasaporte. O para quitarle un pasaporte, en fin, ¿no? Uh -huh. Sí, en este caso sí. Pero entonces, bueno... Eh, el hecho de que exista una iniciativa como tal en, en, de, este, de, esta, de este tamaño, al, al 19 constitucional, etcétera, implica obviamente una aceptación, o, que es bueno, lo ha dicho al, alto y fuerte y demás, y repet, de manera repetida, que cuestiona la, desde la, desde al, sistema, eh? al sistema desde judicial, desde ¿no? uh -huh. Al sistema judicial. Y lo cierto es que hay muchos este, hechos que sí, de alguna manera, apoyan, que sí hace falta una reforma al sistema judicial. Pues de gran calado, ¿no? Este, obviamente sí podríamos cuestionar la prisión preventiva oficiosa para cualquier tipo de delito. Habrá tendríamos que establecer mejor nuestras excepciones, etcétera. A ver qué dice, la, habrá que ver qué dice la Corte en su interpretación de la, de la, de la, de la, de la resolución la de, la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero entonces, un, un, una reforma al sistema judicial. Es un tema muy complejo, ¿no? O sea, este, se tiene que poner, tiene que haber una iniciativa, tiene que haber consenso, eh, que lo voten a favor, con qué excepciones, eh, y bueno, y que además se lleve a la práctica en un, en un sistema judicial que donde, como en todo el país, pero a lo mejor yo creo que más ahí... Pues prevalece mucho la corrupción, ¿no? no en ese caso. Sí, es. el presidente López Obrador se duele del sistema de, de impartición de justicia federal. Así es. Ahora, si volteamos a ver a los sí, estados, sí, sí. hay y otra es realidad. Otra, y que, esa es la otra cosa. O sea, no nada más puede ser federal, tendría que ser replicado prácticamente en cada una de las entidades federativas y que se pueda llevar a cabo, etc. Entonces, eso es una tarea eh, eh, titánica que, que además va a llevar mucho tiempo mucho esfuerzo no nada más a nivel este a nivel eh, local federal. sino a nivel digo no nada más a nivel federal sino también a nivel local y digo vamos a hacer un lado el tema fiscal y bueno y la, la, los delitos siguen día con día y hay delitos pues muy graves no y hay delitos a lo mejor que puedan considerarse menores pero de alguna manera pues se tiene que resolver esta esta situación no sé es, es difícil tomar una decisión en ese sentido, ¿no? Sí, y yo, es una cuestión de decisión política más que de cualquier otra cosa. Es que parece. primero va la decisión política, Ajá. y luego ya va la implementación. Así es. Que implementación legal, Así y luego es. viene la parte operativa, que y es otro reto. Y no a ver re... qué dice el juez, el, el, el que es juez y parte, ahora sí, literalmente, el que es, que es juez y parte, qué tanto de lo que se pueda aprobar eh, sea aceptado y, y respetado, por la Suprema Corte, que de alguna manera puede echar también para abajo las reformas en un momento determinado. Sí, ¿no? es, es, o sea, lo que no me conviene, puedo echar, no, no le hago caso, ¿no? Sí. Tengo el poder para hacerlo. En ese sentido, se vuelve una situación muy perversa, ¿no? Sí, ajá, ajá, muy uh -huh. muy complicada, y muy, un círculo muy, muy, muy este, perverso en ese sentido, sí. ¿no? Pues se nos quedan ya unos minutos, eh, unos pocos minutos. No sé si quiere hacer una reflexión final sobre este, sobre este tema. Mire, yo creo que vol volver a comentar el tema de, la, de los delitos que pueden ir aparejado de defraudación fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada, en, en el caso particular de las factureras y de las nomineras. Yo creo que hay que prestar especial atención. Ahí hay un tema pendiente que los contribuyentes no hemos prestado atención suficiente. Eh, lo tenemos así, lo, 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 lo menos valoramos. ¿no? Yo creo That's que ese es, ese es un aspecto. Pongo un ejemplo, el Shakira en España. ¿no? Estuvo a nada de entrar a prisión. A nada estuvo. Eh, por lo visto, fue una estrategia equivocada de sus abogados. Esa es otra. Eh, los, los impuestos son complejos. Son complejos. Eh, y bueno, ya en, además, los impuestos acompañados de un proceso penal es una locura, ¿no? Entonces Totalmente. uno se tiene que eh, de, a, a, acatar lo que diga su abogado, ¿no? Y apegarse a, a, a las recomendaciones de su abogado, pero ¿qué tal que no es el, el mejor o la estrategia es muy riesgosa, muy riesgosa? Como por ejemplo en el caso de Shakira. Una última pregunta sí. nada más que tenemos antes de concluir. El Club de Pelotaris, Mex AC, dice, saludos, excelente exposición. Dice, el contribuyente que ya fue condenado a pena de prisión, ¿qué sucede con el monto adeudado o defraudado? hay un procedimiento paralelo en el juicio penal para hacer efectivo el monto de los uh -huh. Es decir, es pena privativa de la libertad, ya con sentencia firme, y tiene que reparar el daño, eso sin lugar a dudas. Y eso lo resuelve un juez penal, por supuesto. Ya, bueno, pues entonces sus expectativas en cuanto... A... Ah, pero aquí tenemos otra pregunta de, eh, nuevamente, Estrella Solano. Dice, ¿a qué se refiere con las empresas mineras? Entiendo lo de factureras... No mencionamos lo de empresas mineras. No, si no, Habla si... de minería de datos, ¿no? Creo. Ah, minería de datos, Probablemente sí. a eso sí. se refiera, ¿no? La minería de datos, digo, el SAT tiene toda la información, es nada más que le empiece a cruzar. Y cruzarla. cruzarla y, y la, la explotación de esa base de datos será más fructífera. Para el SAT, sí. Incluso para efectos penales. ¿no? Y no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. artificial. Nada, nada que Así no. es. Ya le, le dan las gracias del club de Pelotaris, Patizán, también muy interesante. Sus expectativas nos quedan 30 segundos para este sexenio que inicia. ¿Cree que vaya a haber movimientos en este caso? ¿es sí, yo creo que la parte penal fiscal se, se, va, se tiene que potenciar. No va a haber otra opción. Aunque no haya reforma en cuanto a las, le, le, las mecánicas de cálculo, regímenes, etcétera. Esa la, parte, por lo menos con la iniciativa que por, ya está. Porque el fraude fiscal respecto a ejercicios del pasado. Entonces, uh -huh. yo creo que es nada más que se revise bien el pasado, se determine qué casos hay de fraudeción fiscal. Eh, eh, conducta dolosa de los contribuyentes y se procede. Perfecto. Y bueno, además ya les dejaron la mesa puesta con una iniciativa de reforma en materia constitucional, no, en este caso. Está todo, está la mesa puesta. Está la mesa puesta. Pues muchas gracias nuevamente por su apoyo. Un programa muy, muy interesante. Muy, muy espero que sea de mucha utilidad para nuestro público. Y los pues, esperamos la próxima semana. Tenemos una cita. Recuerden aquí en este espacio. El tema va a ser cumplimiento normativo fiscal. Eh, pues como cada semana, aquí los esperamos nuevamente. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Thank you.